Muchas personas van al restaurante y se abstienen de pedir vino porque les da temor no saber cuál es toda esa parafernalia que tiene el restaurante. Acuérdense lo que yo digo, esto es para disfrutarlo y cualquiera puede tomar vino. Así que este es el pequeño manual para pedir vino y no morir en el intento. Primero que todo, abres la carta, escoges un buen vino. Yo el día de hoy escogí esto, Michel Torino Colección. Me encanta Malbec, el vino que suelo tener en mi casa. Así que luego va a venir el mesero y te va a mostrar la botella. Y tú simplemente vas a leer y vas a corroborar que sea la botella que escogiste del menú. Acto seguido, le puedes dar con la mano al mesero y decirle adelante para que él pueda abrir la botella. Paso siguiente, él va a tomar uno de estos sacacorchos de dos tiempos, se llama de dos tiempos porque tiene estas dos partecitas, y va a abrir la botella de vino. El mesero va a cortar el capuchón con la navaja. Y acto seguido va a meter esto, y esto te sirve a ti también, muy en el centro del corcho. Damos unas vueltas, más o menos hasta que queden dos rueditas en la parte de afuera, y vamos con el primer tiempo, que es este, jalamos, hacemos apoyo, y segundo tiempo, jalamos, y voilà, tenemos nuestro vino destapado. Una vez que el mesero tiene el corcho ya afuera, lo que va a hacer es que va a sacar el corcho y te lo va a colocar sobre la mesa. ¿Qué debes hacer tú con el corcho? Simplemente levantarlo. En esta ocasión el corcho es sintético, así que no se puede ver, pero cuando es un corcho natural, tú lo que tienes que hacer es mirar hasta dónde llega la línea del vino en él para saber que ha estado bien conservado. Así que si no sabes de esto, simplemente lo miras, haces cara de que estás observándolo. Si quieres, que mucha gente dice que no, pero es tradición, mucha gente lo huele, puedes olerlo, a mí me encanta hacerlo, aunque se supone que hoy en día no se hace porque no hay nada allí. Y luego pones el corcho. En eso, inmediatamente cuando lo pones sobre la mesa, el mesero va a llegar hasta tu copa y te va a servir el primer chorrito de vino. Solo eso. No te va a servir más, y no significa que el mesero sea tacaño. Inmediatamente que tú tengas esto, te está pidiendo es que cates el vino. Así que tú lo vas a tomar, le vas a dar un giro de esta manera, lo vas a oler, si te parece que huele bien, pues está bien, y tomas un sorbito. Si sientes que no hay ningún sabor extraño, ni nada raro en él, ni que está malo, y que es el vino que pediste, lo vuelves a colocar y con la mano le indicas que estás de acuerdo con el vino. Así que el mesero va a tomar la botella y va a servir en todas las copas de la mesa, y por último va a terminar de rellenar la tuya. Hasta este punto, que es la línea del Ecuador, es decir, la parte donde se engorda la copa. Hasta ahí se sirve un vino tinto. Luego tú simplemente, que muchas personas lo preguntan, tomas la copa, puedes tomarla de aquí, jamás así, aunque se ve muy sexy, muy sensual, no. Se debe tomar de aquí o se debe tomar de la base, de pronto así, en pinza, fantástico. Luego puedes olerle un poquito para que el vino se abra, para que suelte todos esos aromas. Siempre hueles un poco y tomas un sorbito. ¿Ves? Así de fácil es. No te compliques con el mundo del vino. Salud.